Los talleres municipales de artes y oficios de Coín ya han clausurado el curso y lo han hecho como en los últimos años, con una exposición de los trabajos realizados por sus alumnas. La muestra se celebró en la Plaza Santa María y allí se reunieron monitoras, participantes y todas las personas que quisieron acercarse para conocer sus elaboraciones. Todas coincidieron en hacer un buen balance del curso. Yo creo que ha sido bastante satisfactorio, tanto en el aprendizaje que ya han adquirido o que yo le he podido impartir, como en el grupo de las señoras, muy cordiales los talleres, se echan buenos ratitos, además de no solamente de trabajo, sino también amenizaje, claro. Sus anécdotas, sus cosas. Yo creo que es muy agradable, resumiendo, vamos. En el taller de manualidades llevo yo ya como 20 años. Esto ya es mi relax, como digo yo, y las violetas era porque falleció mi madre. Y el canasto lo tenía allá en su casa y quería una idea para el canasto no perderlo. Y María fue la que me dijo, haz unas violetas. Digo, me veré capaz, pues ahí está. Esto es una cosita muy tranquila, las alumnas se entretienen y se echan unos ratitos muy buenos. Aquí todo es reciclable, aquí no se gastan las abuelas mucho dinero en comprar cosas, botella, calabaza, en fin, lo que van teniendo. Claro. Algunos platos de duralet también hay por ahí todavía espachurrados. Es una técnica muy bonita y no solamente el bolillo nuestro que tenemos antiguo, porque yo aquí ya estarás viendo que tengo bolillo, yo voy donde quiera que haya un curso de bolillo, me voy hasta la República Checa y hago un curso de bolillo y aprendo las técnicas aquellas y las incorporo a nuestros encajes y engrandecemos nuestros encajes. Ahora mismo nuestros encajes son más bonitos que todos los que tienen ellas allí y ellas ven nuestros encajes y no pueden trabajar con tantos palillos como nosotras. A mí es que me gusta mucho el bolillo, ¿eh? Yo soy una enamorada del bolillo. Además de la exposición de los trabajos de las alumnas de los diferentes talleres, por cuarto año consecutivo las participantes en el curso de corte y confección organizaron una pasarela con los diseños que han realizado durante este año con un gran éxito. Yo me doy por satisfecha, pero creo que la gente es la que le pone la nota. Es verdad que esto a mucha gente le motiva, pero sobre todo el alumnado, que para ello es de mucha recompensa después de todo el esfuerzo que hace, de ver sus trabajos que se luce. Desde el Ayuntamiento de Coín se mostraron satisfechos con el desarrollo de unos talleres que están plenamente consolidados y cuyas monitoras y alumnas han conformado una gran familia, como quedó patente en el acto de clausura de este curso con una plaza de Santa María abarrotada. Estamos muy orgullosos del resultado de los talleres municipales. Hoy es el día en el que se clausura este curso de 2017-2018 y tenemos muestra en el convento y en la Plaza Santa María pues del resultado de estos talleres. Dentro del convento se encuentran cuadros del taller de pintura, también muestras aquí fuera de los talleres tanto de artesanía como el de bolillo y de corte y confección, y como no, este magnífico desfile de modas que hemos podido ver de precisamente de ese taller de corte y confección en el que han participado incluso las propias alumnas, y se puede ver el magnífico resultado y el trabajo que han hecho a lo largo de todo el año. Nosotros del Ayuntamiento queremos felicitar tanto a las profesoras como a las alumnas por el magnífico trabajo realizado y estamos muy orgullosos de ellas. Simplemente las animamos a continuar el próximo año y que vengan con muchas ganas después de un merecido descanso en este próximo verano.